Muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto, que es una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Nuestro tema, una realidad que vive el pueblo nicaragüense en este día, y es que las calles, los barrios, las comarcas, todo el territorio nacional prácticamente viviendo ese color azul, blanco y azul, inundando todo el territorio nicaragüense de cara al inicio de esto que es un venturoso ciclo escolar 2022. Para conocer precisamente en detalle, en términos de trabajo, preparación y también gestión que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pues contamos con la presencia del compañero José Antonio Cepeda. Él es secretario general de CGT Anden, pero también es diputado ante el Parlamento Centroamericano. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema bastante vivencial para el pueblo nicaragüense. Bienvenido. Gracias, Elmer. Buenos días a televidentes, a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses que hoy, con alegría, con fe, con entusiasmo, iniciamos el inicio del año escolar. Y mira esas casualidades. Hoy, 24 de enero, la UNESCO también declaró el Día Internacional de la Educación. El Día Internacional de la Educación bajo el argumento y la fundamentación de que la educación es un derecho humano y que además permite el desarrollo de las personas, de tal manera de que para nosotros hoy iniciar este año escolar 2022 es una victoria, es un triunfo del pueblo nicaragüense, es una disposición de nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel de garantizar ese derecho humano. Y que efectivamente la educación, como pilar fundamental, ¿verdad?, del desarrollo de las personas para poder desarrollar un país, se inicia con las condiciones que se preparan previo al año escolar. Porque alguien dice, bueno, hoy iniciamos clases, pero para llegar a este día, obviamente tuvimos que, recordemos que en octubre iniciamos el proceso de matrícula para ver las necesidades de requerimiento de nuevas plazas, de materiales, de aulas, de pupitre, todo lo que significa el crecimiento de la matrícula. Luego preparamos las condiciones para hacer el acopio, la compra de todo lo que era la merienda escolar, de todo lo que significaba la mochila, los materiales, todo ese preparatorio, para desde el primer día de clase, desde hoy 24 de enero, en todas las escuelas del país, esas 1.200.000 raciones de alimentación para los niños y niñas estén ya listas. Todos los niños y niñas con su uniforme azul y blanco, que significa el compromiso con la patria, que significa la responsabilidad que tenemos, maestras y maestros y todas las autoridades, de hacer de la educación un mundo de conocimiento, un mundo de alegría, y que obviamente la familia sienta de que el presente hoy se prepara para que asuma el futuro de este país. Por lo tanto, creo que hay mucho que regocijarnos. Siempre he señalado y hemos dicho que es un triunfo, ¿verdad?, que es un reto y que el momento se dio antes para llegar hoy. Entonces, la preparación de los maestros en las capacitaciones, todo lo que es el examen de reparación, toda esa preparación se hace para que este día todos estos niños y niñas con alegría se reencuentren con sus amistades, con sus amiguitos, se conocen nuevas amistades, se conocen nuevos niños y niñas que van a compartir hoy en el nivel inicial de preescolar, y es alegría, y esperamos que esa alegría se mantenga por la gracia de Dios todo el año. O sea, no solamente es iniciar hoy, es la permanencia, ¿verdad?, y obviamente el estudio y la preparación para superar el año escolar 2022. Diputado, consultarle respecto a un tema muy importante en el cual ya nos ha adentrado usted, y es todos los ambientes escolares en una suerte de, bueno, acompañamiento que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para este día. Obviamente todos los colegios pues limpiecitos, ¿no?, sanitizados totalmente el día de hoy, por realidades eminentes, ¿no?, el primer día de clase. Sin embargo, en torno a esto, desde el año 2007 se ha venido trabajando en infraestructura, inmobiliario, construcción de infraestructura digital, construcción de infraestructura, bueno, pedagógica. ¿Cuán importante todos estos espacios que nosotros vemos cómo convergen ahora en torno a la restitución de derechos de la educación? Miren, el 11 de enero del 2007, cuando se emite el decreto por parte de nuestro presidente a través del Ministerio de Educación,
de restituir el derecho a la educación pública gratuita, vino el reto, porque no solamente era la gratuidad, bueno, de todos los niños en las escuelas, que bueno, ¿qué hacemos ahora? Encontraste una infraestructura deteriorada, encontraste un nivel de empirismo muy elevado, encontraste los planes y programas de estudio desactualizados, una tecnología bastante retrasada. Entonces, eran retos no solamente la gratuidad. Entonces, bueno, vamos a mejorar. Y comenzamos la campaña por la batalla también de la calidad de la educación. Entonces, cuando se habla de la calidad de la educación, no estamos hablando de un producto. No estamos hablando de que algo que lo va a etiquetar y que... No, estamos hablando de todo un proceso que significa crear condiciones adecuadas para trabajar y para estudiar. Son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay tres elementos que siempre hemos discutido que inciden en la calidad de la educación. Tres elementos que son fundamentales y que van agarraditos de la mano, pues digamos. En primer lugar, tiene que ver con la infraestructura. Todo lo que significa las condiciones en que se estudia y que se trabaja, ¿no? Porque los maestros laboran ahí, claro, y los muchachos llegan a estudiar. Un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la actualización, capacitación y profesionalización de los educadores. Un segundo elemento que requería actualización de los maestros, preparar a los maestros y que obviamente desde su formación inicial tengan los elementos necesarios para poder hacer una buena clase. Y el tercer elemento tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo de los educadores. Si vos analizas a partir del año 2000, esas tres políticas se han venido desarrollando de una forma armónica. En primer lugar, todo lo que ha significado la inversión para mejorar los ambientes escolares. ¿Por qué decimos ambientes escolares y no decimos aula? Porque tiene que ver con la aula, ciertamente, pero tiene que ver con el servicio sanitario, tiene que ver con todo lo que es la seguridad, el aspecto de la biblioteca, el aspecto de las tecnologías, el aspecto de hasta la administración y dirección donde se dé la escuela. Discúlpeme, compañero. Dale, ahí estamos viendo imágenes de esto que es en vivo y directo. Ahora mismo, pues la formalización, podríamos llamarlo desde una perspectiva administrativa, ¿no? Del inicio del primer día de clase, el ciclo escolar, pero esto se replica en todo el país. En todo el país hoy. Todas las escuelas están iguales, ¿verdad? Y obviamente siempre se hace un acto central, ¿verdad? Claro. Donde están las autoridades del Ministerio de Educación, la autoridad de gobierno, para determinar el banderillazo de la salida. Por eso se habla en el caso de los maestros, hablamos de carrera docente. Porque vos iniciás el primer día que llegas a tu escuela y a partir de ahí comenzás todo un proceso de trabajo, ¿no? Que te lleva por muchos años a estar al frente de estudiantes. Entonces, retomando lo que te decía, eso es lo que se ha hecho. Y vos ves, ahora en un centro se hizo en este ambiente escolar de este nuevo centro. ¿Soy en Estelí? En Estelí. Ahí a veces se construye nuevo, a veces se reemplaza, a veces se mejora, a veces se repara, dependiendo de qué condiciones. En el año 2007, cuando se asume la administración de gobierno por parte del Frente Sandinista, nos encontramos prácticamente con el 85% de los centros, algunos, pero dependiendo de las condiciones, algunos que prácticamente había que votarlos. Entonces, no hubo en esos 16 años de políticas neoliberales, no hubo un esfuerzo por mantener, por reparar, por darle mantenimiento a la infraestructura y se fue deteriorando totalmente. Vos encontrabas a niños y niñas que tenían que cargar con su pupitre para ir a la escuela. Y entonces teníamos retos grandes y por eso es que hoy podemos hablar de calidad de la educación. Esta calidad de la educación que implica, obviamente, esos tres componentes que se han venido trabajando articuladamente. Y lo ves, pues, o sea, vos ves los rostros de los muchachos, de las muchachas, vos ves ahora, no solamente vemos la enseñanza, digamos, académica, ahora miras la cultura, el deporte, el rescate de nuestras tradiciones, nuestros alimentos, nuestras fiestas populares, nuestros bailes, nuestra música. O sea, vos vas integrando, estamos encontrándonos realmente con toda esa riqueza que nuestros héroes, nuestros mártires, nuestros próceres, todos aquellos hombres y mujeres que se comprometieron con esta patria. Entonces, la educación se hace de una manera integral hoy. Pero te decía, nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, no mira las cosas parciales, las mira de una manera integral. Y si vos ves, a la par de esto,
Decir, bueno, sí. ¿Qué tiene que ver la carretera? ¿Qué tiene que ver la energía? ¿Qué tiene que ver el agua potable? Bueno, tiene que ver mucho con la educación. ¿Por qué? Porque eso te prepara en condiciones más adecuadas. Y por eso es que también este año hemos estado trabajando con las autoridades del Ministerio de Educación para reorganizar también la matrícula. Y ahí le pedimos a los padres y madres de familia que nos acompañen, que nos apoyen. En primer lugar, por las medidas biosanitarias. O sea, son aulas preparadas y diseñadas para 40 estudiantes. Si metemos más de 40, ya comienzan a estar hacinadas, comienzan a estar muy apiñadas, como decimos. Pero además eso le dificulta la labor al maestro y a la maestra, porque no es igual atender, ¿verdad?, a 40 alumnos que atender a 50, 60, 70. Claro. Entonces ahí les pedimos la comprensión, porque lo importante es que ejerzamos el derecho a la educación, ya sea en el turno matutino o vespertino. La enseñanza es la misma. La calidad de los procesos de aprendizaje son iguales. Los maestros y las maestras estamos preparados para poder hacer una buena clase motivadora, ya sea en el turno matutino o vespertino. O sea, creo que ahí también eso tiene que ver con la calidad, ¿no? Y ahí quisiera consultarle, bueno, ahí está la compañera Albestela. Quisiera consultarle, compañero, esa vinculación que existe. Ahora mismo vimos imágenes de lo que pasaba ahí en horas más tempranas, ¿no? En Estelí, pero una realidad en todo el país, va la mamá, el papá, sesión de fotografías, el primer día de clase, y eso es indistinto. Toda la primaria casi que ocurre de manera simultánea, esa alegría de la familia. Bueno, yo te decía de que es una victoria para la familia, una victoria para nuestro gobierno, una victoria para todos, la sociedad nicaragüense, iniciar el año escolar. A pesar de los pesares, a pesar de que algunos desearían de que las escuelas estuvieran cerradas, pues, y crear su sobre y esas cosas, nosotros hemos superado eso. Inclusive no hemos cerrado la escuela en esta lamentable, bueno, es realidad, pandemia. Hemos sostenido el desarrollo educativo, y ahí los maestros y las maestras han estado firmes con los padres y madres de familia, que han tenido la confianza, que siguen teniendo la confianza y que van a mantener esa confianza, porque han valorado el esfuerzo que hace nuestro presidente para garantizar el ejercicio a la educación. Entonces, vos ves hoy niños alegres, sonriendo, alegres, se reencuentran con sus amiguitos, se encuentran con nuevas amistades, los niños pequeñitos, que primera vez van a primer grado, pues, los que van a preescolar por primera vez irán motivados, unos u otros irán con la preocupación de qué va a pasar en ese nuevo mundo, pero lo importante es que hoy, 24 de enero, damos ese paso. Damos ese paso con firmeza, ¿verdad?, con convicción. Y recordamos el pensamiento de cuando nuestro maestro Ricardo Morales Avilés decía: después del primer paso no pararemos de andar jamás. Y dimos el primer paso cuando ganamos las elecciones en el año 2006. Y ese paso que dimos los nicaragüenses para restituir la posibilidad de salir de la pobreza a través de un gobierno sandinista, lo seguimos hoy. ¿Ven? Seguimos hoy en nuevos periodos, con nuevos retos, con nuevas realidades, pero que obviamente el compromiso es el mismo: sacar a Nicaragua de la pobreza. Y la educación es un papel, y juega un papel determinante en este proceso. Por lo tanto, hoy, vos ya no te acordaste, pero todos nos acordamos de nuestra maestra de primer grado, ¿verdad? Porque antes era directo a primer grado, no era, ahora los niveles, fíjate que ha ido mejorando, se ha ido aperturando en las diferentes escuelas públicas el nivel de preescolar para que todos esos niños y niñas lleguen mejor preparados para iniciar ese andamio y ese para crecer en ese edificio que es la educación. Quisiera consultarle sobre realidades que ya, como usted lo ha dejado claro, se realizan de manera previa. En semanas anteriores vimos cómo inició una distribución de camiones cargados de mochilas, 800.000, más de 800.000, y 60.000 maletines para maestras y maestros. ¿Cuán importante este factor y cómo determina para que, pues, precisamente hablemos de ciclo escolar iniciándose hoy, pero efectivamente a nivel administrativo y operativo ya son varios meses de trabajo preparándose para este día? Mira, uno de los elementos importantes es que cuando vos restituís un derecho a una educación pública gratuita con calidad, que es lo que estamos desarrollando actualmente, vos también tenés que acompañar con programas sociales, porque en Nicaragua todavía tenemos que, puede ser nuestro presidente, pues, el principal enemigo nuestro es la pobreza, y tenemos que combatir y sacar a Nicaragua de ese empobrecimiento que nos sometieron tantos años, ¿verdad?, la oligarquía y los neoliberales, robándose el erario público.
Entonces necesitamos muchos retos, muchos trabajos todavía que realizar, pero tenemos que acompañar también a la familia. Entonces estos dos programas sociales han sido muy determinantes y han incidido fuertemente en el desarrollo del proceso educativo. Yo siempre insisto de que la merienda escolar es uno de los componentes, ¿verdad? Porque efectivamente siempre tenemos que hablar del programa, pues el programa que es programa integral de nutrición escolar. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar los hábitos de alimentación, tenemos que en las escuelas crear cómo es que se procesan y se elaboran o se producen los alimentos y entonces tener los huertos escolares. Entonces todo ese proceso es lo que permite que la familia también vaya incorporándose. La merienda escolar es uno de los componentes. Obviamente, digamos, ante la luz de la sociedad, el principal. Mayormente visibilizado. El más visibilizado, efectivamente. Entonces, en este sentido, se garantiza, por eso te decía, desde hoy, del primer día de clase, la merienda escolar. ¿Y qué ha generado alrededor de lo que es la merienda escolar? También la organización de padres y madres de familia, el aporte que ha habido de parte de productores, de familias que tienen mejor capacidad económica de mejorar esa merienda escolar. En algunos lugares, pues, aportan la familia con su mano de obra, a veces en su casa hacen la merienda para todos los niños, o la llegan a elaborar en las escuelas. Entonces, se forman los CAE, pues, los comités de ayuda de la familia para la parte de la elaboración de la merienda escolar. Entonces, pero te puedes imaginar lo que significa para nosotros, si no fuese con el aporte de los padres y madres de familia, estar diario elaborando 1.200.000 raciones de alimentación. Entonces vos ves la parte organizativa también. No es cierto que el maestro y la maestra en el aula se elabore la... Tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y ahí es donde vos ves la capacidad organizativa que hace el gobierno para que la familia se sienta parte e integrada a este proceso. Si no fuera con los padres y madres de familia, ahí tuviese la muy difícilmente marchara en esa suerte de armonía y lo mismo con la mochila escolar. O sea, sí. ¿Cómo le garantizamos a los niños y niñas para que todos tengan la misma oportunidad y estén en las mismas condiciones? Entonces, obviamente, hay familias que tienen posibilidades y hay otras que no tienen las posibilidades. Entonces, lo que hace el gobierno es, ante los ojos de los niños, que todos estén iguales, con las mismas condiciones. Entonces, eso es lo que trabajamos y por eso es la importancia de estos dos programas, el de PIN escolar y la mochila escolar. Que además garantizan eso que vemos en pantalla. Ahí tenés, mira. Ahí está la familia aportando, trabajando, ¿no? Y las exenciones también que se anunciaron de cara, ¿no? Efectivamente, para garantizar y que no se mire como una mercancía la educación. Okay. El gobierno del comandante Daniel ha sostenido, ha ratificado a través de las leyes la exención del impuesto sobre el valor agregado, o del IVA que conocemos, a los materiales educativos, ¿no? Y recordemos que también en algunos aspectos en la salud también se han exonerado algunos medicamentos necesarios. Entonces, lo mismo en educación. Todos aquellos materiales que se requieren, cuadernos, lápices, textos, todos estos materiales necesarios se exoneran, ¿no? Para evitar, y las librerías en su factura tienen que tener una factura que diga textos, o sea, materiales exonerados, y hay otros que sí, pues, pero que ya no tienen que ver con el diario que hacer, claro, de la educación. Entonces tienen que tener esa habilidad, porque tampoco es que en el amparo de que todo es para la escuela vayan a evadir impuestos. Material de oficina y todo. Exactamente, entonces, sino que los materiales, y determina la ley, y orientada por nuestro presidente, determina cuáles son esos materiales que un hombre ha pedido. Entonces creo que eso es importante porque así se le da respuesta a la familia para que los costos, ¿verdad?, de los materiales estén más accesibles, y por otro lado se mantiene que lo que no esté destinado para el muchacho y la muchacha, para la escuela, pues corresponda como manda la ley. Entonces, todo eso, pues, digo, nuestro presidente mira las cosas de manera integral, pues no mira las parcializado, pues. Entonces, porque al final de cuentas, yo siempre te he dicho que no existe educación gratis, que lo que tenemos es una educación pública gratuita, porque alguien la paga. ¿Y quién la paga? Pues lo pagan todos los nicaragüenses que pagamos impuestos. Entonces el gobierno del erario público revierte en beneficio, ¿verdad?, en carretera, en energía, en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en todo lo que es la infraestructura,
regrese esos impuestos para que la población tenga mejores condiciones. Diputado, tenemos que hacer una muy breve pausa. Hermosas imágenes que nos regala el equipo de producción de lo que es la merienda escolar. Exactamente. Esto es muy importante porque también, como ya lo dejó claro usted, se ha convertido no solo en un programa que complementa el desarrollo académico, sino que también en las comunidades es punto de convergencia. Usted lo mencionaba ya, cómo se conoce desde el Ministerio de Educación, CLAE, pero en la realidad creo yo que se podría decir como una suerte de encuentro de la comunidad educativa en todo su máximo esplendor, porque no solo es preparar los alimentos, sino que es que se organizan días previos. Hemos visto como incluso algunos consejos de padres y madres de familia organizan para obtener una mejorita, para ponerle un complemento. ¿Cuán importante ese aspecto que yo creo que también es educación? Y en ese sentido ya se involucran mamá, papá, la familia, bueno, incluso a veces hasta los abuelitos. Exactamente. Es que pienso de que la educación, el proceso de aprendizaje, no es exclusivo solo del maestro o la maestra, ni el estudiante, ¿verdad?, ni el niño o la niña. Es que si la familia no nos apoya, no nos respalda, no se incorpora, no se integra, pues prácticamente tendríamos una pata de gallina renca. Entonces la familia juega un papel determinante alrededor de estos procesos de aprendizaje. Entonces no es que simplemente digo, ahí te lo mando a la escuela y ves qué hacemos con él. No. Es como yo conozco los... Y ahí los maestros tenemos una gran responsabilidad. Y yo siempre le he dicho a los compañeros y a las compañeras maestros, incorporemos a los padres y madres de familia a los procesos de aprendizaje, que nos apoyen. Porque al final vos lo tenés al muchacho 5 horas en la escuela. El resto del tiempo está en la comunidad, en la familia o está durmiendo, ¿verdad? Entonces, tener otras influencias ahora de las redes sociales, del internet, de los medios de comunicación. Hay un montón de factores que no solamente es la escuela la que interactúa con el muchacho y la muchacha. Entonces, ¿cómo armonizamos todo ese proceso? Es importante la familia. Importante, por eso es la escuela padre, por eso las reuniones, por eso la importancia de mantener ese contacto y esa relación para poder fortalecer ese proceso de aprendizaje en los muchachos y las muchachas. Si el padre o la madre no nos apoya, no nos respalda, muy difícilmente nosotros tenemos aprendizaje más sólido. Pues podemos, siempre lo vamos a tener porque estamos para eso diseñados en nuestra preparación académica. Pero recordemos que el padre y la madre son claves para... En una educación armoniosa y además que genere eso que vemos, pues. ¿Ves? Mira, vos ves, y a veces a mí me preocupa cuando yo veo que los padres y madres están a la orilla de la malla, esperando que su niño... No, ¿por qué no hacemos que posible de que conozca, que se relacione y que nos apoye a veces hasta en la disciplina? Porque obviamente la autoridad del padre y la madre, ¿verdad? Entonces, en estos procesos vamos interactuando, vamos haciendo posible lo que nuestro presidente dijo este día de enero, pueblo presidente. Diputado, tenemos que hacer una muy breve pausa. Al volver continuamos con esta conversación que además es una realidad vivencial del pueblo nicaragüense. Hoy, primer día del ciclo escolar 2022. Breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero José Antonio Cepeda, secretario general de CGT Anden y también diputado ante el Parlamento Centroamericano. Diputado, pues conocer un poquito en torno a todo el trabajo que se viene realizando de cara a empujar al ciclo 2022. Cuando digo empujar es porque precisamente cuando hablamos de educación, al menos en Nicaragua, inició en el año 2021. Y allí le hago una consulta a partir de todas esas conquistas y el aspecto de la matrícula. ¿Cuán determinante esa retención de matrícula que tiene nuestro país en esta, gracias a Dios, segunda etapa de la revolución? Bueno, en primer lugar te decía que no solamente es iniciar hoy, primer día de clase, con toda la alegría y con todo el entusiasmo, sino que es una jornada de 200 días. Okay. ¿Ah? O sea, para que estemos claros, o sea, aquí arrancamos hoy. Ya nos quedan 199 días para llegar todos los días a clase. Ya prácticamente lectivo, digamos, ya efectivo, son 186 días. Pero obviamente el año, el calendario escolar es más amplio porque tenemos que ver las actividades académicas, extraacadémicas, tenemos que mirar ahí lo que son el periodo de exámenes, las vacaciones, intersemestrales. Entonces el calendario es de 216 días, pero frente al aula, frente a los estudiantes, nosotros tenemos 186. Eso creo que es importante porque nos determina a nosotros preparar, ¿verdad?, con la matrícula. Por eso digo, esto es una preparación que para hacer el mismo calendario escolar tenés que contemplar los días feriados, los días que son a cuenta de vacaciones, todo esto tenés que ver en el calendario escolar. No es que antojadizo, ¿sí? Tenés que ver año con año cuáles son, porque recordemos que cambian la fecha. Por eso iniciamos hoy 24 de enero, entonces alguien dice, estamos comenzando más temprano porque antes se iniciaba en febrero. Eso implica que vamos a salir más temprano. Okay. O sea, que ¿por qué? Porque vos tenés el mes de diciembre, que es muy, muy complejo, ¿verdad? Pues tiene muchas actividades, está la Purísima, la Navidad, entonces todas esas cosas tenés que contemplarlas a la hora de elaborar un calendario escolar. Desde ahí se inicia el proceso del año escolar 2022, eso no lo haces en enero, eso no lo haces en diciembre, lo vas a hacer a partir de el mes, como arrancamos con la matrícula en el mes de octubre. Entonces, tenés que contemplar toda esta jornada y obviamente la preparación de un inicio de año escolar es ahí. Es decir, vos, la matrícula me determina plazas nuevas que requiero contratar, materiales educativos que requiero distribuir, lo que es mobiliario, okay, porque necesitas, bueno, de tal manera que cuántos niños y niñas más van a ingresar, nuevos, porque obviamente yo siempre te explico lo de la matrícula, ¿no? Hay unos que van para la universidad o para carreras técnicas, que son los bachilleres, pero hay otra cantidad que entra a primer grado. Entonces vos tenés que ver cuál es tu realidad en términos de matrícula, qué es lo que esperás crecer. Entonces siempre la matrícula dice, no se mueve mucho, pero es que los que se van y los que entran hacen el equilibrio. Entonces, ingresaron 120 mil niños y niñas al primer grado, pero se te fueron 60 mil. Entonces, tu matrícula real es 60 mil. Entonces, ¿cuántos pupitres nuevos requerís? ¿Cuántas mochilas nuevas requerís? Entonces, eso es lo que te permite la matrícula, organizar, ¿verdad? Organizar y preparar para que desde el primer día de clase todas las condiciones estén dadas. Bueno, hay imprevisto que a lo mejor un maestro se jubiló, un maestro se retiró, pero bueno, eso lo haces en el proceso. Pero ya desde el primer día de clase vos tenés que tener cuántos maestros y maestras requerís para garantizar los procesos de aprendizaje de esa matrícula, que como te digo, la cumplimos y sobrecumplimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace una proyección, pero hay muchos muchachos tal vez que regresan, en la parte de la escuela pública ha habido mucho retorno a la escuela pública de familias que tenían a sus hijos en los colegios privados, y entonces todo eso es lo que te permite a vos prepararte adecuadamente para responder con todos los requerimientos presupuestarios para hacer una efectiva educación. Entonces, este año, por ejemplo, reorganizaste la matrícula, te explicaba, te decía, bueno, le explicamos a la familia, mire, lo importante es por las medidas de seguridad, por la pandemia, por los aprendizajes, requerimos tener una relación de 1 a 40. O sea, por cada maestro tener 40 alumnos en el aula. ¿Qué implicó esto? Que también tuviste que reorganizar a los trabajadores, en este caso a las maestras y los maestros. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente
Y eso creo que solidariamente los maestros y la maestra debemos comprenderlo de esa manera, que no es justo que un maestro tenga 70 alumnos o 60 alumnos y otro maestro tenga 10. Claro. Entonces, buscar un equilibrio para que todos tengamos... Y máxime si están en el mismo centro. Exactamente. Entonces, hablamos de reorganizar. Entonces, en este sentido, hemos hablado con los maestros, hemos estado respaldando todo este proceso de reubicación también en funciones de los maestros y las maestras para que garanticemos entre todos las medidas de bioseguridad y, por otro lado, unos buenos aprendizajes. Entonces, quisiera consultarle, diputado, respecto a ese ámbito, que es también parte de la mejora continua y parte vital de la calidad, formación docente. ¿Cómo estábamos antes en el 2007 y cómo se inicia este año, este ciclo escolar 2022? Mira, cuando asumimos te explicaba que una de las condiciones para hablar de calidad de la educación es, y esos tres componentes, la actualización, la profesionalización y la formación continua de los educadores. ¿Qué nos encontramos nosotros en el año 2007? Una realidad de un 45% promedio, o sea, secundaria puede haber sido más, pero encontramos un 45% del magisterio, ¿verdad?, empírico, de dos, empírico por título y empírico de conocimiento. ¿Por qué de conocimiento? Porque simplemente con la famosa autonomía escolar, el maestro de primaria, para no pagarle el título como profesional, lo pasaban a dar clases secundarias. No les interesaba la especialidad, no les interesaba el manejo y conocimiento de la materia que iba a impartir, sino simplemente tener ahí que estaban respondiendo. Pues entonces, tuviste una gran cantidad de maestros que eran graduados en primaria, pero que no tenían la especialidad para impartir clases en secundaria. Ese es el empirismo por conocimiento que le llamamos. Y el segundo era que, bueno, para facilitar y para no pagar título y no pagar el escalafón, se buscaban personas, se contrataban personas, bachilleres, y que no tenían ni siquiera curso ni preparación académica como maestro, con tal de cumplir pues con el hecho de tener maestro en el aula. Entonces, esos dos te impiden a vos tener un proceso de aprendizaje que sean con calidad. Entonces, tuvimos que iniciar esa tarea también. Entonces, de combatir el empirismo. Tal es que hoy, 2022, ¿verdad?, hay muchos municipios, hay muchos centros de estudio que ya se han declarado libres, ¿verdad?, de empirismo magisterial. ¿Sí? Aún tenemos remanente, pero ya vamos reduciéndolo cada día. Ya están en ese número también. ¿Qué se ha hecho? Porque a veces no se habla de este tema. Por ejemplo, nosotros, porque somos parte del gobierno, ¿verdad?, el gobierno, el comandante Daniel, ofertó becas salarios para que los maestros de secundaria se profesionalizaran y se especializaran en la materia que estaban impartiendo. Entonces tuvimos entre el Ministerio de Educación y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, se hizo un acuerdo para que estos maestros en cursos de sábado, con beca, o sea que se les pagaba una beca para que fueran a estudiar, los especializaran como profesores de educación media en su materia, si era español, si era matemática, ciencias naturales, de tal forma que superáramos el empirismo de conocimiento. Y por otro lado, las escuelas normales y la universidad, los programas de profesionalización. De tal manera de que nosotros obtuviésemos a los que ya estaban ingresados, las dos. Y por otro lado, comenzamos a elaborar y a trabajar con el Ministerio de Educación el hecho de que no se nombraran maestros que no tuvieran su título de maestro de primaria. Entonces, eso implicó que los ir educando y garantizando que el que entraba... Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es como la alfabetización, ¿ves? Cuando todos los niños están en la escuela, no necesitas jornadas de alfabetización. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo mismo es, si vos estás de las escuelas normales, estás ubicando a esos maestros recién graduados en un puesto de laborar, entonces vos estás eliminando el empirismo por títulos también. Claro. Entonces las dos jornadas las hicimos de tal manera de que hoy las matrículas en las escuelas normales, vos vas ya muy poco la matrícula en los sabatinos, o sea, todavía hay los cursos que llamamos de profesionalización. Sí. Se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque simplemente a veces para estar en curso de profesionalización debes de estar ejerciendo el magisterio. Antes era una forma también de ingresar sin estar ejerciendo y después se perdía esa oportunidad para que se convirtiera en maestro de aula. Entonces ahora puedo decirte que hemos reducido
al mínima expresión el empirismo. Ya hay compañeros pues, que te dicen, no hombre, si ya tengo 40 años de hacer clases, yo cómo ir a estudiar, ¿verdad? Entonces, se ha estado en, y eso no es nuevo para el gobierno sandinista, porque nuestro comandante Daniel en los años 80 también se hizo. Pero en aquella ocasión, se le, con maestros que tenían 25, 30 años de servicio, se les otorgó en aquella época lo que se llamó el título idóneo. Hacían un examen y con eso se le daba. Eso tenía que ver por salario, pues, porque era el salario empírico y salario de graduado. Entonces se le dio esa oportunidad también a los maestros. O sea, que la experiencia, tanto en los años 80 como estos 15 años que hemos desarrollado en la década de los 2000, ha demostrado el gobierno sandinista la preocupación y el interés por la educación. Ahí tenemos. Entiendo que estas son imágenes en vivo del Colegio Sotero de Jesús. Ahí también está el equipo, un equipo periodístico de... ¿Viste el preescolar cómo aprende? Exacto, y eso es lo que le iba a decir, porque de repente creemos que, bueno, van los niños a clase y que el maestro, obviamente, tienen todas capacidades generales para atender cualquier grado. Sin embargo, entendemos que también se ha trabajado especiales metodologías pedagógicas para preescolar, primer grado. Cuéntenos cuán importantes estos factores. Pero te decía de que tenemos el empirismo por título y el empirismo por conocimiento. Entonces ahí tenés preescolar. Entonces, para tener preescolar requería una especialidad que se llama preescolar. O sea, tenemos en educación especial, también tenemos la especialidad de educación especial. O sea, prepararse para enseñar, ¿verdad?, por las discapacidades que tienen niños y niñas, que luego se convierten en adultos. Entonces, sí. Y también lo que es la metodología de la educación multigrado, porque no existe la escuela multigrado, lo que existe es el grado multigrado. Entonces tenés que tener una especialidad, ¿ves?, que es la educación de multigrado, o sea, la metodología de poder manejar dos, tres grados simultáneamente con niños y niñas para sus aprendizajes. Entonces, hemos hecho mucho énfasis en esa preparación. Pero además de eso, también la especialización del inglés en primaria, ¿verdad? Para poder entonces que los maestros y maestras que dan inglés hablen el inglés, no que lo enseñen. De tal manera que metodológicamente los preparaste a esos jóvenes para que puedan hacer una clase de inglés, pero ellos hablando el inglés. De tal manera de que todo esto, las especializaciones, todo este esfuerzo que se ha hecho para actualizar, para profesionalizar y obviamente para que el maestro y la maestra tengan mejores herramientas, ¿verdad?, pedagógicas, metodológicas, pues se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Pero además se le ha agregado la preparación de, en términos generales, de la capacitación para el manejo de la tecnología. De tal manera de que se convierta para el maestro y la maestra en una herramienta de aprendizaje el uso de la tecnología. Diputado, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero al volver quisiera que habláramos de ese componente y ya a modo de conclusión nos regalase ya sus conclusiones dentro de esta conversación, porque la tecnología obviamente ha sido parte de esas, podríamos entender, novedades bastante virtuosas con las que se está desarrollando el sistema educativo nicaragüense, incluso en la zona rural. Exacto. Hemos visto que ahora precisamente hay aulas digitales, gracias a Dios, en las zonas urbanas y también en la zona rural, donde, gracias a Dios, también la educación es pertinente y además de calidad. Breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación, inicio del ciclo escolar 2022. Te quedaste anclado. Me quedé ahí, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que siempre, ¿no? Inicia en el 2021, claro, todo el proceso de conocer. En este 2022, diputado, lo que nos depara dentro de ambiente ya bastante avanzado, y ahí le consulto a la inclusión de la tecnología y el uso de la tecnología. Incluso hemos visto cómo los chavalos han creado contenido, bastante obras digitales creadas de contenido didáctico. ¿Cuán importante y sus conclusiones dentro de esta conversación? Bueno, es una realidad. La tecnología no puedes ocultarla, no puedes obviarla. Está ahí presente, para bien o para mal, depende del uso que vos le vayas a implementar. Pues yo te decía, cuando nuestro presidente, comandante Daniel, mira las cosas de una visión más integral. Vos ves hoy la respuesta de por qué la importancia de la energía, de cómo se el 99% de las comunidades hoy tienen energía. Bueno, ¿qué haces sin energía si querés instalar una aula TIP en las zonas rurales? ¿Cómo haces para desplazar en mejores condiciones todo lo que es la merienda, la infraestructura, los materiales, si no tienes carreteras adecuadas para hacerlo? Entonces, lo mismo pasa. ¿Cómo hacemos una clase sin considerar ni tomar en cuenta de que los muchachos y las muchachas tienen un teléfono inteligente, dicen ahora, ¿verdad? Y que tiene acceso a conocimientos buenos o malos en internet. Entonces requerí que el maestro y la maestra, sin ser especialista en tecnología, maneje la tecnología para el uso de la clase, para ir creando la responsabilidad en el uso de la tecnología, porque esa es parte de los valores que tenemos, que formamos. Cuando nosotros hablamos de una educación humanística que estamos desarrollando, es darle valores también, ¿verdad?, responsabilidades a ese joven, a esa niña, a ese niño, frente a una realidad, ¿verdad?, que es la tecnología. Entonces, ¿cómo usarla para evitar que sea en función de hacer daño y no en función, ¿verdad?, como debe ser, de beneficiarse del conocimiento? Entonces son responsabilidades que tenemos. Entonces el maestro ahora tiene aulas digitales móviles, o sea que puede desplazar al aula, lo utiliza, el muchacho maneja y conoce a través de también del uso de la tecnología la forma, ¿verdad?, educativa. Usar medios de comunicación masivos, por ejemplo el canal 6, ¿verdad?, que tiene las teleclases. Entonces, ese es uso de la tecnología. Ahora, si nosotros no formamos al muchacho, si no le explicamos al padre y a la madre de la familia que ahí tienen un respaldo, que ahí tienen un apoyo y que ahí tienen una fuente de información, entonces el programa está ahí, pero ¿para quién? ¿Me explico? Entonces, vos tenés que también hacer un trabajo desde la escuela, desde el aula, como maestro, decir, yo tengo un respaldo, yo tengo un soporte que me permite fortalecer el conocimiento a través de una teleclase. Entonces tenés que motivarla. No solamente es ponerla al alcance de las personas para que no lo hagan. Es lo contrario, ponerla al alcance para que la utilicen. Entonces lo mismo es la computadora. Y aquí hay un elemento que sería interesante, ¿verdad? Que es, hemos hablado hoy del inicio del año escolar del Ministerio de Educación, pero también estamos hablando del INATEC, que también tiene que ver con la formación y es parte integral, claro, del sistema educativo, de las universidades, ¿verdad?, que ahorita están los cursos de verano, pues las clases comienzan en febrero. Pero toda esa integralidad es lo que te permite hoy hablar que el uso de la tecnología es lo que nos permite también avanzar en el desarrollo científico del país. Claro. Y cuando vos motivás el hackathon, por ejemplo, que hace el INATEC, todo lo que se hace, referente, el esfuerzo, además ya para la región, ¿verdad?, ese esfuerzo que se hace para generar esa iniciativa, esa creatividad, ese entusiasmo de los muchachos, puedo hacer una aplicación, puedo hacer una, ¿verdad?, presentar un proyecto metodológico para los maestros, pues, para hacer mejor la clase y hacerla más dinámica, más creativa, con más iniciativa. Entonces, todo eso significa uso de la tecnología. Entonces, creo que es importante en este sentido que hoy los maestros y las maestras tengamos al alcance nuestro esa herramienta para mejorar las clases. Además, posiblemente a mí me cueste un poco más, pero recordemos que ahora la formación inicial, desde las escuelas normales, con los nuevos muchachos, los nuevos maestros y maestras que son jóvenes, ya vienen, vienen. Entonces, tenés esa realidad. Ya no estás formando a un joven, alejado de la tecnología. Pero esto implica que los formadores de las escuelas normales
tienen que tener las generalidades y saber conducir esos aprendizajes. Yo creo que al final, a mí me gustó lo de preescolar y siempre lo pongo de ejemplo. Ahí el maestro ni examina, ni hace, pues no hace exámenes, no explica. El maestro preescolar, si vos te fijás, y ha estado, conduce el aprendizaje. O sea, no está imponiéndole al niño o a la niña lo que tiene que hacer. Si un niño agarra un elefante y lo pinta de azul y el otro lo pinta de rosado y el otro lo pinta de rojo, él, lo importante es que no se salga de las líneas de cómo tiene que pintar. Comparten, ahí están los niños compartiendo, que la crayola, que la tijerita, ahí están compartiendo el conocimiento. Entonces, eso es importante porque ahí te permite una visión del colectivo. Te viste una visión social que vos necesitás y que sos solidario con los otros niños y niñas en el proceso de aprendizaje. Ese modelo debiéramos de tratar de implementarlo en todos los niveles de primaria, por lo menos. ¿Verdad? Pero es importante, ¿verdad? Porque te permite, obviamente, que el maestro, al niño y la niña, lo mira como el referente de que le está apoyando y que él es importante porque él es el protagonista de su aprendizaje. Yo creo que ese es, para mí, el nivel de preescolar es lo más clarito que de la visión que podemos tener de cómo hacer una educación en colectivo, de cómo hacer una educación en formación, de cómo hacer una educación de solidaria, compartiendo, conviviendo, y lo principal, mirándose de frente, porque como la mesita es redonda, todos los niños se están viendo al mismo tiempo y se miran de frente. Entonces eso permite, obviamente, verá, una seguridad de que perteneces a un colectivo y que hagas lo que hagas, ¿verdad? Se te respeta, pero que al mismo tiempo vos respetás. Entonces, ese factor de preescolar debiese ser una práctica de formación de todos los maestros, hasta incluir las universidades. ¿Verdad? Sin duda alguna, un tema muy apasionante. Y bueno, y hablar con usted del tema, en realidad que nos ocuparía bárbaramente toda la mañana, compañero. Diputado, ya el tiempo nos abraza. Ya, si usted quisiera compartir un saludo con nuestro pueblo, tiene el espacio y las cámaras de canal para meter. Y ahí sí, un minuto para hacerlo. Si no, el equipo de producción. Mire, lo corta, ¿verdad? No, es decirle a los padres y madres de familia que los maestros y las maestras tenemos el compromiso con la familia. Que nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel, garantiza y seguirá garantizando este proceso de educación pública gratuita con calidad para todas y todos los nicaragüenses, que requerimos, por lo tanto, esa unidad, esa convivencia, ¿verdad?, con la comunidad educativa, todos juntos, maestros, familias, estudiantes, autoridades, ¿verdad?, para hacer realidad ese sueño de una educación que permita el desarrollo, que nos permita combatir la pobreza y que principalmente le dé las mismas oportunidades a todos los nicaragüenses de salir adelante. Creo que felices por iniciar el año escolar, ahora felices, ¿verdad?, porque obviamente tenemos una educación con calidad. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Muchísimas gracias por conversar además con nuestra audiencia. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy, le esperamos en una nueva edición.